Hoy estamos reunidos por un gran motivo. Automotores y Anexos S.A. apoyará el sueño de jóvenes ecuatorianos, estudiantes de la Universidad ESPE, quienes están trabajando arduamente en el diseño y construcción de un vehículo monoplaza para participar en la reconocida competencia internacional Fórmula Estudio. Damos inicio a la rueda de prensa, extiendo la palabra a Javier Otero, gerente general Photon By, con representación del grupo Automotores y Anexos. Bienvenido, lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días con todos los presentes, sean bienvenidos. En nombre de Automotores y Anexos, agradecemos la presencia de Joaquín Abelau, director de Unidad de Incentivo Tributario del Ministerio de Deporte, al teniente coronel Daniel Alfredo Chamorro, director de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de Antacunga, teniente coronel Cristian Arias Espinosa, el FEDECID FAE, medios de comunicación y público en general. Es muy gratificante ver cómo uno de nuestros valores y pilares fundamentales, principales del Grupo Ayasa, como es el compromiso con las personas y la calidad humana, se refleja en este tipo de alianzas orientadas a impulsar el progreso de jóvenes que son el futuro de nuestro país. En nombre de todas las marcas del grupo, Bike, Photon, Renault y Nissan, expreso nuestra satisfacción de ser parte del crecimiento personal y profesional de Paul Sea y Mauricio Nolón, y todos los estudiantes que dieron vida a este proyecto encaminado de Fórmula Estudiante. Estaremos presentes en todas las etapas de preparación y finalmente, cuando se encuentren representando el país y poniendo en alto el nombre de Automotores y Anexos. Quiero agradecer profundamente a todos los involucrados en este proyecto, a los estudiantes de la ESPE, por su pasión y compromiso, a nuestros colaboradores, por su dedicación, y a nuestras marcas, por su respaldo incondicional. Este es solo el comienzo de una gran aventura, una que estoy seguro nos llenará de orgullo y nos enseñará que juntos podemos lograr lo imposible. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Agradecemos a Javier y ahora damos paso al teniente coronel Daniel Alfredo Chamorro. Él es director de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de Latacunga, quien expresará su satisfacción sobre el proyecto y apoyo a estudiantes de su institución. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días con todos los presentes. Joaquín Abedrano, director de Incentivo Tributario del Ministerio de Deporte. Javier Otero, director de Photon. Señor José Barrea, gerente comercial de Photon. Presentes todos, medios de comunicación, estudiantes, docentes de nuestra universidad, todo el personal que labora aquí en esta empresa magnífica. Es con gran honor y profundo respeto que me dirijo a ustedes en este evento tan importante que marca la participación de nuestra Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en una competencia de renombre internacional denominada Fórmula Student 2024 a desarrollarse en este año en Reino Unido. Nuestra institución, junto con el apoyo de empresas tan importantes como lo es Automotores y Anexos, competirá junto a otras universidades de renombre mundial. Esta competencia brinda la oportunidad ideal para que nuestros estudiantes, en estrecha colaboración con nuestros docentes y la empresa privada, demuestren conocimientos de ingeniería para ofrecer un producto complejo e integrado en el exigente entorno de una competición de deportes de motor. Para esto se ha llevado a cabo una preparación intensiva, explorando los fundamentos teóricos de la ingeniería que les permite superar el proceso de evaluación exhaustivo por parte de los organizadores, logrando ser parte, como ya dije, de las únicas 70 universidades seleccionadas para este prestigioso evento.
representando con honor los valores, la excelencia académica e innovación tecnológica que nos distinguen y refleja nuestro enfoque de mejora continua, tanto educativa como también como representantes del país. Nuestros estudiantes y docentes han aprovechado al máximo los recursos de los laboratorios disponibles en nuestra universidad, realizando sesiones rigurosas de diseño y simulación para garantizar la eficacia y competitividad de nuestro vehículo. Por último, es importante destacar que este proyecto de nuestra universidad cuenta con el valioso apoyo de varias instituciones, también del sector privado, específicamente de la empresa Automotores y Anexos, que financia esta iniciativa a través del programa de incentivos tributarios del Ministerio del Deporte. Gracias a todos por ser parte de este sueño. Gracias a todos por darse cita en esta mañana. La presencia de ustedes en este evento es un testimonio del valor y la importancia que atribuyen a este momento significativo. Su compromiso con nuestra institución y su apoyo continuo son pilares fundamentales en nuestro camino hacia el éxito y el crecimiento. Muchas gracias. Agradecemos al Teniente Coronel. Y qué satisfacción ver cómo dos grandes instituciones hacen esta alianza para el desarrollo del talento nacional. A continuación, quiero invitar a José Barea, gerente comercial Fotón del Ecuador, quien nos cuenta cómo nace la motivación para apoyar a este gran proyecto. Un fuerte aplauso. Antes de nada, quiero también darles la más cordial bienvenida. Autoridades aquí presentes, amigos de los diferentes medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos. La presencia de ustedes el día de hoy es fundamental para que esta alianza que estamos presentando, Grupo Automotores y Anexos, y el proyecto ESPE, Fórmula Student, sean un éxito, y que esta alianza resuene fuertemente en todo el país, y que toda la gente pueda conocer el talento de estos jóvenes ecuatorianos. La idea de apoyar el proyecto nace del firme compromiso que tiene el Grupo Automotores y Anexos con la innovación, con la educación y con el desarrollo del talento ecuatoriano. Cuando el grupo de jóvenes estudiantes de la ESPE, apoyados por sus directores, vino a pedirnos el apoyo para el proyecto, lo leímos detenidamente, lo presentamos a nuestro directorio y pudimos ver entre líneas que compartíamos un sueño en común. Y ese sueño era ver al Ecuador compitiendo con los mejores. Es por eso que nos unimos al sueño en común y decidimos apoyar el proyecto. El grupo Automotores y Anexos está apoyando este proyecto no solamente con la parte económica, que como ustedes entenderán es fundamental para un desarrollo de un proyecto de esta magnitud, sino con el aporte también de ejecutivos, técnicos, profesionales que hemos puesto a disposición del equipo para el objetivo en común. Pero que por sobre todo sea también la inspiración para que los jóvenes ecuatorianos trabajen cada día más fuerte por un futuro mejor para nuestro país. Muchísimas gracias. Invitamos a Paul y a Mauricio para que nos cuenten todos los detalles. Un fuerte aplauso para Paul y Mauricio. Buenos días con todos. Primero quiero empezar agradeciendo a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que nos ha dado esta oportunidad, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que nos ha dado la apertura para que recibamos el apoyo necesario para poner en marcha este proyecto, así como del Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que ha estado con nosotros de la mano desde el inicio de este proyecto. También dar nuestro agradecimiento principalmente a Grupo Automotores y Anexos, empresa automotriz con 61 años de experiencia, representante de las marcas Bike, Fotón, Nissan y Renault. El proyecto Fórmula Student es una iniciativa que nació en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
entre los estudiantes de Ingeniería Automotriz que estamos entre quinto y octavo nivel. Y a continuación, con mi compañero, queremos explicarles de qué se trata este proyecto. La Fórmula Student. La Fórmula Student es una competencia a nivel internacional de universidades. Esta competencia involucra mucho conocimiento, ciencia, desarrollo. No es una competencia de carreras, más bien es una competencia de conocimientos. Nosotros estaremos representando a nuestra universidad, a nuestro país internacionalmente, en Reino Unido, en el circuito de Silverstone. La competencia se desarrollará el 17 y 21 de julio. Estos 5 días serán unos días muy llenos de competencia, de conocimientos. Nosotros representaremos tanto a ustedes, a todos los que nos apoyan y a todos nuestros auspiciantes. El concepto del vehículo principalmente es un monoplaza. La estructura principal será un monocasco. Este monocasco está construido por materiales compuestos, principalmente fibra de carbono y Nomex. Este monocasco tiene albergado hacia esa estructura principal varios componentes. Como se muestra en la pantalla, tenemos principalmente cascadas que son parte de la aerodinámica del vehículo, el alerón delantero, también parte de la aerodinámica del vehículo. Tenemos el efecto suelo. Este efecto es un efecto de aerodinámica, el cual también se utiliza en competencias de Fórmula 1. Okay. Tenemos los pontones laterales. Los pontones laterales son de gran ayuda para la refrigeración y para... El difusor también es parte principal de la aerodinámica de nuestro vehículo. Y también el ala trasera, o también conocido como alerón. En cuanto al concepto mecánico, eléctrico y electrónico, nosotros tenemos un vehículo que va a constar de 2 trenes motrices. El primero, un tren motriz de combustión de 600 centímetros cúbicos, que va a mover el tren posterior del vehículo. En la parte delantera contamos con motores eléctricos de 3000 watts que van a estar dentro de cada uno de los neumáticos para proveernos de mayor torque en bajas revoluciones. Finalmente, todo esto va controlado mediante un computador central del vehículo que realizará el control electrónico. Para finalizar nuestra presentación, nos queremos basar en que los ecuatorianos somos buenos y los ecuatorianos podemos lograr grandes cosas con pocos recursos. El equipo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, FESPE, PZ Racing Team, agradece a todos ustedes quienes están aquí presentes. También agradecemos al Ministerio del Deporte, quienes aprobaron nuestro proyecto para la Ley del Incentivo Tributario. Gracias a ellos conseguimos estos anexos, el auspicio con automotores y anexos. Muchas gracias. Buenos días, soy Marco Antonio Mayor, director de revista Motor Internacional, Carlos. Bueno, bienvenidos, y veo la participación del Estado en este proyecto que me parece formidable por el nivel de competencia que tenemos y la representación de la ESPE a nivel internacional. Quiero preguntarle a Joaquín Almagro acerca del tema tributario. ¿Cómo interlazamos como Estado la parte académica y la parte comercial en este caso? Hablemos un poco del tema tributario. ¿Cuál es el incentivo que tiene el Estado hacia este proyecto? Por favor, bienvenido a esta gran aventura. Buenos días con todos. Primero quiero tomar este espacio para saludar igual a las autoridades, a los medios de comunicación y a la gente aquí presente, y agradecer a la invitación a este espacio que se hizo para el Ministerio. Para responder la pregunta, sí, de parte de la Unidad de Incentivo Tributario, es justamente la manera en la que podemos unificar todo este tipo de aspectos que comentaste en cuanto al conocimiento, a lo deportístico, y el beneficio tributario como tal, que viene la pregunta, es ser atractivos para la inversión privada. El beneficio que se hace es una deducción del impuesto a la renta. El momento en el que se hace la declaración, el gasto que se hace para el proyecto o programa deportivo al que se está apoyando, tiene un doble beneficio del 150% de deducción. Entonces, de esta manera, básicamente es un programa por parte del Ministerio en el que todos ganamos. En el que gana el deportista porque está recibiendo su auspicio, gana la,
la empresa privada porque está teniendo un beneficio tributario y obviamente gana el deporte del país y de esta manera, como digo, ganamos todos. Okay,